Muy buenas noches. Seguimos grabando y emitiendo este programa Cantabria desde la Solana, desde la biblioteca del Ateneo de Santander. Lógicamente ustedes ven por la luz que es de día, porque este programa es lo que podríamos llamar un falso directo. Se graba como si fuera una entrevista en directo, pero se emite con unas horas o unos días de retraso. Hoy está aquí con nosotros en Cantabria desde la Solana un escritor cántabro que además lleva un nombre que para un escritor pues es realmente excepcional, que es Francisco Quevedo. Y Francisco Quevedo es un autor que además ha pasado de la novela a la poesía, un tránsito desde la prosa hasta la lírica, que realmente no es sencillo para un autor, porque normalmente el registro mental del novelista o del autor en prosa, del ensayista, es bastante diferente del poeta. Pero, en primer lugar, muy buenas noches, Francisco Quevedo. Muy buenas noches, hermano Ángel. Hay que decir también que Francisco Quevedo pertenece a esa saga, a esa historia que ha relacionado siempre a los farmacéuticos, antes boticarios, con la literatura. Hay que recordar que algunos de los grandes poetas han sido boticarios, en la reciente historia de España y de Cantabria, tenemos algún ejemplo, pero que en las antiguas reboticas se hacían aquellas tertulias a las que iban los intelectuales del momento, pues del pueblo, de la ciudad, de la localidad, y eran realmente foros de cultura, nacidos de la sociedad civil y acogidos siempre por el farmacéutico de turno. Bueno, acabas de publicar un libro, El Sedal del Olvido, un libro de poemas, y la primera pregunta es ¿por qué este salto de la prosa? Conviene recordar que tu anterior publicación fue una novela. ¿Y por qué este salto de la prosa al verso? Bueno, yo me inicié en esto de la literatura precisamente como poeta, escribiendo versos desde muy joven. Lo que pasa es que siempre me ha costado decidirme mucho a dar este salto, a dar este paso, porque así como en la prosa yo me veo muy firme, escribo sin ningún tipo de cortapisas, además los novelistas siempre somos muy curiosos, siempre estamos observando en una atalaya un poco las vidas ajenas, hurgando en ellas, y sin embargo en la poesía, en mi poesía, claro, hay muchos estilos, muchos tipos, la poesía que yo hago es una poesía en la que siempre me miro a mí mismo, es al contrario que con la narrativa, con lo tanto desnudarte de alguna manera siempre supone un riesgo, un peligro, exponerte de esa manera, y por eso me ha costado decidirme, pero bueno, al final era un libro que tenía pensado desde hace muchos años, 4 o 5 años llevo elaborándole y me he decidido, y la verdad es que estoy muy satisfecho de haberlo hecho. Bueno, son unos versos realmente interesantes. Vamos a leer un pequeño poema compuesto por 8 versos. Era un tiempo en el que, al llegar el sueño, nos volteábamos con la desconfianza de no aplastaros y con el temor de poder hacerlo. Era un tiempo en el que, enmascarados en la madrugada, os colabais entre nuestras sábanas como inermes fantasmas inocentes. Un poema precioso de un matrimonio en el que sus hijos tienen la costumbre de irse a la cama de los padres para encontrar pues ese calor de hogar que muchas veces se busca. Volvemos a la prosa. Hace poco tiempo se publicó una novela, Ana, en el mes de julio, y ahora poemas. Acabas de decirnos que tus inicios fueron en la poesía y después pasaste a la prosa. Bueno, cuando escribes poemas, ¿qué buscas? ¿Buscas la sonoridad? ¿Buscas la rima? ¿Buscas el mensaje como en este que yo acabo de leer?
Bueno, ya sabes que las tendencias poéticas siempre ha habido, y sobre todo en función de los tiempos que han corrido, de las modas, ha habido siempre un debate entre qué debe prevalecer, si la ética, la estética. Bueno, yo creo que lo adecuado es buscar un equilibrio entre ambas, y yo eso es lo que intento. En este libro en concreto, pues yo siempre en poesía intento enlazar con la tradición de una u otra manera, aunque desde un ángulo muy personal y dándole algunas vueltas. Siempre recuerdo los versos de Octavio Paz, que a las palabras hay que agarrarlas, aunque sea por la cola, hacerlas que chillen y darles vida, no propia. Él dice concreta, bueno, de otras, vamos, igual ahora no es un horario muy adecuado, no chillen, putas, tal, en fin, todas estas cosas. Entonces, en este libro utilizo muchos versos, muchos tipos de verso, hay sonetos, hay décimas, hay el romance octosilábico clásico, hay tercetos encadenados, pero predomina el verso libre. Aunque siempre digo que enlazo un poco con la tradición porque siempre está estructurado, y además de estar estructurado siempre uso la métrica como un poco como dique de contención para no dejarme ir hacia la prosa poética y para centrarme un poco en el sentido del verso. Y bueno, eso es lo que te puedo decir. Un equilibrio entre ética y estética es lo que busco y lo que pretendo. Ahora hace falta que el lector, conectar con el lector, que esa es la parte más difícil de la poesía. Bueno, acabas precisamente de hablar de la métrica. ¿Con qué tipo de verso te encuentras más cómodo? ¿Con estos octosílabos clásicos del romance español? ¿Con versos alejandrinos más complicados? Cuando escribes, ¿en qué te encuentras más cómodo? No, me encuentro cómodo de cualquier manera realmente, porque cuando tienes un... mi poesía se basa un poco nace de la cultura, de las lecturas, de alguna manera la lectura para mí es como los enzimas en el cuerpo humano, ¿no? Que sin ellos, para tener una actividad fisiológica normal es muy difícil, y para mí la lectura es como esa enzima que desarrolla todo el proceso creativo y que luego va a dar lugar a los poemas. En ese sentido me encuentro cómodo en todos, porque oficio es muy fácil de tener una vez que tienes ese pozo cultural. Lo difícil luego es saber encontrar los temas, aunque sean en mi caso cotidianos y de mi propia experiencia vital, y que esos temas que nacen bien o bien buceando mis recuerdos en muchas ocasiones, otras veces nacen como una pulsión del subconsciente, que afloran y como una especie de escritura automática, pero que cuando llegan al papel luego ya le tienes que dar forma, y ahí es donde hay esa mezcla entre lo irracional que nace de tu interior y lo racional, que es todo ese pozo que tienes encima y donde ya empiezas a dar forma al poema, ¿no? Y en ese sentido me encuentro cómodo en cualquiera. Lo difícil, ya te digo, que es luego encontrar exactamente ese tema y darle la forma que tú quieres para que el lector, cuando lo vea y lo lea desde su propia experiencia, le dé otro vuelo y realmente conectes con él, y aunque sea un tema de lo más cotidiano, trascienda y pase a través de culturas, a través de lenguas, a través de todo, y se pueda convertir en un poema pues universal, ¿no? Eso que por supuesto que es muy difícil, pero bueno, uno es lo que pretende, y ya sabes lo que decía Cervantes en El Quijote, que cada poeta piensa de sí mismo que es el mejor poeta del mundo, y bueno, pues al final todos pensamos hacer un buen poema, por lo menos. Bueno, has hablado de lecturas. Lógicamente, un escritor tiene su propia personalidad, sus propias ideas, pero siempre hay detrás un bagaje de lecturas filtradas, estudiadas, descartadas unas, adoptadas otras. ¿Qué has leído a lo largo de tu vida que realmente te parezca más productivo, más llamativo, que te haya impactado más?
Bueno, esta pregunta depende del momento en que me la hagas, probablemente tuviera respuestas distintas. Ahora mismo, hombre, hay libros de cabecera que nunca olvidas, que nunca perdonas y que siempre les tienes ahí, sobre todo libros poéticos. Yo que soy un poeta de la claridad, en ese sentido, pues me identifico mucho y siempre pues con Antonio Machado, por supuesto, es un poeta de cabecera. Luego, siempre leo los clásicos, como decía Italo Calvino en ese libro que tiene Por qué leer a los clásicos, yo creo que es precisamente donde está la fuente de todo. Horacio es uno de mis poetas favoritos, sobre todo en la edición de Marcelino Menéndez Pelayo, donde están más que traducciones, yo creo que son recreaciones poéticas de Lope de Vega. Pero nunca superadas. Nunca, nunca. Las traducciones de don Marcelino no han sido superadas. Sí, sí, pero con el paso de los años. No, no, no han sido. Pero en esa edición que tiene de los versos de Horacio, las traducciones que agrega, que pone además de las suyas, pues están poemas traducidos por Lope de Vega, por Moratín, por Fray Luis de León. Con lo cual, más que una traducción, es realmente una recreación nueva del poema, ¿no? Y es una maravilla. Luego ya en prosa, pues dentro de mis libros así, que yo recuerdo con mucho cariño, está Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura, locura, bueno, según se traduzca, más bien entendida como estulticia, ¿no? Como necedad, ¿no? Es otro de mis libros favoritos. Holderlin, por supuesto, cuando era más joven, cuando tenía 17 años y paseaba con mi novia por el parque, siempre me gustaba llevar el Hiperión debajo del brazo, ¿no? Y con aquellas frases del hombre es un dios cuando sueña, ¿no? Y todas esas cosas de los románticos alemanes, ¿no? Y bueno, a mí la lectura siempre me ha apasionado, siempre encuentro un momento a lo largo del día para leer, y además para mí leer lo mismo que escribir es una necesidad fisiológica. No, yo, por ejemplo, no ni leo ni escribo ni hago muchas cosas en mi vida ni por trabajo, porque no me dedico a ello, ni por afición, tampoco por afición. Lo hago como una necesidad fisiológica, como comemos prácticamente. Todos los días necesito leer. Escribir no siempre, no todos los días, depende del momento que me encuentre, pero cuando lo hago es porque quiero hacerlo y no como una necesidad, como una pulsión interior. Bueno, otro poema de este libro, escrito por Juan Francisco Quevedo y que se titula El sedal del olvido, es un poema muy bonito que se titula Cementerio civil. Junto a la tapia que da al cementerio, condenada a la libertad terrenal, veía la tumba, la única tumba de aquel lugar, cubierto por helechos que se decía cementerio civil. Un cuerpo reposa o se revuelve, nunca se sabe lo que hacen los muertos, cuando del tiempo vaga desterrado navegando hacia lo imperecedero, al menos en la memoria de un niño. Un poema bello, muy bien estructurado y, lógicamente, ahora mismo la poesía parece una literatura con muy poca audiencia. Los libros de poemas se venden muy... Si los libros en general se venden poco, los de poesía muchísimo menos. ¿Qué pasa con la poesía? Que parece que el gran público no entra para leer cosas tan bellas como estas. Sí, sí, tienes toda la razón. La poesía siempre ha tenido un poco ese San Benito, ¿no? Como decía Juan Ramón, de que él escribía para una inmensa minoría, ¿no? Y realmente esa inmensa minoría parece que crece, aunque parezca una contradicción contraponer inmensa y crecer, ¿no? Pero hasta lo pequeño puede crecer todavía más. Y en ese sentido, sí. Vivimos en unos tiempos en que es cuando más poesía se publica, porque ahora nos está invadiendo todo este tema de la autoedición. Luego la gente joven pues encuentra mucha facilidad para escribir y para publicar sus cosas, bien a través de una tablet, a través de un ordenador, a través de las redes sociales, que realmente... Y muchas veces, también hay gente que escribe muy bien, por supuesto, no quiero eso desde luego, y yo he encontrado muchos, pero sin embargo,
Hay muchos que simplemente ponen ocurrencias, a veces procacidades, y bueno, y yo creo que la poesía es bastante más que eso, ¿no? Que estamos condenados a los estantes más lejanos de las librerías, y eso, desde luego, sí, yo creo que en eso hemos avanzado muy poco y en eso seguimos. Bien, este libro, El Sedal del Olvido, se va a presentar mañana jueves en el Ateneo de Santander a las 7:30 de la tarde. ¿Cómo va a ser esa presentación y quiénes están invitados a esa presentación en esta casa en la que estamos grabando el programa mañana jueves? Pues sí, mañana a las 7:30, como bien dices, Manuel Ángel, va a ser aquí la presentación, lo cual para mí, como ya hice con mi anterior novela, con Querida Princesa, también tuvo lugar en esta casa, donde me acogéis siempre tan maravillosamente. La presentación, el que nos va a recibir como miembro de la casa será el poeta Jesús Cabezón, que hará de anfitrión, y se lo agradezco enormemente. Entonces las intervenciones intervendrá luego, hablará del libro Carlos Alcorta, que es, como bien sabes, poeta, editor, crítico, que desde luego ha hecho una edición magnífica, y yo creo que estamos hoy en día, en estos tiempos, dedicarte a la edición, dedicarte de esta manera a dar a conocer la poesía, pues no deja de ser un riesgo en estos tiempos tan turbulentos, sobre todo para el mundo de la cultura. Después va a hacer una intervención breve, crítica, mi hija Claudia. Claudia es profesora de español en la Universidad de Harvard y bueno, me ha grabado un pequeño vídeo donde era una pequeña comentario del libro, y luego intervendrá el exconsejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, don Francisco Javier López Marcano, que bueno, desde el primer momento, aunque se lo dije, pues él por su aceptado encantado, y bueno, yo le estoy agradecido de que pueda venir y de que pueda comentar el libro. Y nada, y luego finalizaré yo pues leyendo, introduciendo brevemente algún poema, recitándoles, y con eso concluiremos el acto, y bueno, firmaré los ejemplares que haya que firmar con sumo gusto, además, a todo el mundo. Bueno, hay que decir, en efecto, que este libro, El Sedal del Olvido, está publicado por Septentrion Ediciones, y, como digo, hay poemas que además se leen con facilidad y que son muy interesantes. Por ejemplo, el titulado Enfado. Ya estoy en esa edad de la penumbra cuando le pierdes el miedo a la vida y presientes con temor a la muerte. Estoy en ese punto exacto en el que la pasión de la juventud se esfuma y se torna en un enfado constante, en un airado y penoso alegato contra todo, contra este pobre país que ya tanto nos cuesta hasta nombrarlo. Un poema de máxima actualidad cuando, en efecto, la palabra España parece proscrita en algunos medios de comunicación y sobre todo entre algunos colectivos. Mañana, por tanto, presentación de este libro, pero usted es farmacéutico. Sí, sí. No podemos olvidar eso. Y además, farmacéutico en un pueblo de Cantabria. ¿Cómo están hoy en día, y vamos a cambiar el enfoque y el tema, pero cómo están hoy en día esas boticas de los pequeños pueblos? ¿Hay suficiente clientela? ¿La atención, aunque no fuera así, es necesaria para no obligar a una parte de la población a desplazarse a ciudades o pueblos más grandes donde encontrar una farmacia? ¿Cómo es este problema en Cantabria y qué se puede hacer para mejorarlo? Bueno, yo creo que precisamente en Cantabria tenemos una dispersión geográfica por nuestra orografía muy importante, y en las zonas de montaña o de semimontaña se concentra una población muy envejecida con muchos problemas de desplazamiento, y aunque en número no sean significativos, sin embargo sí requieren una atención tanto médica como farmacéutica, una atención integral. Entonces yo creo que la mayor fuerza en nuestra región de los farmacéuticos, de la farmacia, es precisamente la farmacia rural. Porque realmente en los grandes núcleos
Pues es muy fácil y muy sencillo llegar a coger tu medicina pues en Santander, en Torrelavega, en los sitios con fácil acceso. Ahora bien, en sitios pues como en la cuenca del Nansa, donde tengo yo la farmacia, en el Valle de Herrerías, en Bielva, un sitio donde después de más de 30 años, pues como puedes comprender, me considero, aunque soy de la Cavada, eso no puedo nunca, siempre lo llevo por delante, pero Herrerías y Bielva es mi segundo pueblo y no por ello menos querido. Pues allí sí que realmente te das cuenta de la labor que se hace. Mi ayuntamiento pues tiene apenas 600 habitantes, pero claro, la gente allí no tiene medios de locomoción, pues en el sentido de que la gente mayor pues o no tiene carné o ya no está para conducir y siempre tienen que depender de hijos que normalmente viven en otras zonas y que pueden ir los fines de semana, hacen lo que pueden, pero yo creo que sí hacemos una función importante y yo creo que la fuerza precisamente de la farmacia, y en eso sí que siempre veo yo que se hace poco hincapié, es precisamente estas farmacias de núcleos pequeños, de municipios de menos de 1.000 habitantes, que en Cantabria son muchos, que es verdad que atendemos a muy poca gente, pero sin embargo es una gente muy sacrificada, es una gente muy sabia y que yo la tengo un cariño muy, muy especial. Bien, esta entrevista lógicamente versa sobre este libro, El Sedal del Olvido, pero una vez que un escritor, un poeta en este caso, entrega a la imprenta su manuscrito o ahora mismo su texto escrito en un ordenador, ya está pensando en el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, pues tengo varios proyectos. El siguiente será un libro histórico, pero histórico no de novela, sino de una historia muy querida para mí, probablemente, que ya está en marcha, pero bueno, no quisiera desvelar más para no, si todo va bien, el año que viene probablemente, pero es la historia de una zona de Cantabria, pero bueno, eso lo voy a dejar así hasta, pues no vaya a ser que se gafe por decirlo. Y luego ya tengo ya en mente la segunda parte de Querida Princesa. Uh-huh. Me falta ponerme a escribirla, tardaré un poco en hacerlo, pero ya la tengo guionizada. Ya sabes que los escritores cada uno tenemos nuestra manera y nuestro método y luego afrontamos el proceso creativo de muchas maneras. Yo me gusta tener un guión más o menos elaborado, que luego a lo largo del desarrollo de la novela le daré mil vueltas, pero por lo menos ya el mapa le tengo hecho. Bueno, el poema con el que arranca este libro, El Sedal del Olvido, dice así: me encierro, madre, en el cuarto que fue refugio de tu niñez, y escruto, tumbado en el hueco de un antiguo colchón de lana, tu cara de niña aplicada, descolorida por el tiempo. Quizás algún día otro cuerpo se recueste en esta que fuera tu cama y de esa misma pared, junto al sepia y el viejo retrato, cuelgue un rostro de mirada azul que pueda recordarle quién fui. Sin más, recordarles que mañana Juan Francisco Quevedo presentará El Sedal del Olvido en el Ateneo de Santander y están todos ustedes invitados a este acto que sin duda será muy interesante. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muchas gracias al Ateneo.